Un lugar seguro para meditar. Solo necesito concentrarme. Hola, BD1. Soy Cal. Sí, estoy bien. Estoy buscando a alguien. No, a ti no. Estoy buscando a un Jedi, creo. Espera, ¿conoces al Jedi? ¿Sabes algo? ¡Eh! ¡Espera! ¿Lo acabas de piratear? Gracias. Es la cámara que decías ir. Dentro se supone que alguien espera. Siento algo por ahí.
Es un bicho enorme. Buscaba huevos de Boglin y la manada lo atacó. Por aquí no se puede. Eso quería decirme, BD1. Vale, la próxima vez te haré caso. ¿Alguna idea? Tengo que pasar al otro lado. ¿Una tirolina? ¿Cómo sabías que funcionaría? ¿No lo sabías? Cuidado con eso. No parece seguro. Igual que en el desguace. Espera, mira uno. Ya voy. Oye, qué valiente eres. ¿Estás bien? Espera, ¿te puedo ayudar? ¿Me dejas? Sí. Oh, vale. Bueno,
El conector está roto, pero creo que así podrás volver a andar. Vale. Prueba a ver. ¿La cámara? Sí, yo también iba para allá. Vale. Bueno, antes hay que ver cómo salimos de aquí. Bedet, yo por ahí no quepo. Tranquilo, encontraré una salida. Muy estrecho, pero servirá. Quien viviera aquí lo usó como almacén. Hay alimentos y suministros. Esas enredaderas llevan a alguna parte. Ojalá resistan. Sí, estoy bien. ¿Un estimulante? ¿Cuántas sorpresas? Mucho mejor. Gracias, pequeñín. Vale, probemos otra vez. Vale. Venga, sube a bordo. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿No te acuerdas? No conozco droides con mala memoria. Eso no lo discutiré.
Tenemos que ir allí. Lo noto. ¿Haces mapas de donde hemos estado? No puedo llegar hasta allí. Encontremos otro camino. Alguien acampó aquí. Se emocionaron al descubrir una criatura gigante que vive cerca. Bainok lo llamaron.
Alguien ansioso por llegar a la cámara usaría esto. No consigo que funcione. A Gris le gustaría.
¿Ves algo ahí dentro? Difícil, maestro. Sí, el camino es difícil. Aunque parezca imposible, con perseverancia y la fuerza de tu lado, podrás superar cualquier obstáculo. Recorrerás cualquier senda. Vamos. Tienes que llegar hasta mí. Bien. Otra vez. Torpe. Más rápido, más intensidad. Otra vez. Otra vez. Confía en ti. Sí, maestro. Concéntrate. Y la fuerza de mi lado. Recordaba viejos trucos. Estoy mirando. ¿Me enseñas el atajo ese otra vez?
¿Una carrera? Vaya, prepárate. Nos vamos, BD1. A cal y canto. Así me gusta. No hemos acabado aún. Vale, seguro que habrías ganado. Seguro. ¿Qué?
¿Estás bien, bebé? Bien hecho, seas quien seas. Has pasado la prueba que diseñé y has accedido a la cámara y a esta grabación, uno de los muchos diarios encriptados que guardé en el droide. Soy el maestro Eno Córdoba. Puede que no sepa tu nombre, pero sí tu propósito. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. Este lugar, esta cámara, es un templo sagrado. Construido por una civilización desaparecida, los Zefo. Mientras meditaba aquí, la fuerza me mostró una premonición. Era el fin de todo. Dentro de la cámara he dejado un holocrón Jedi. Contiene una lista de nombres y ubicaciones de jóvenes sensibles a la fuerza en la galaxia. Más adelante hallarás el corazón de la cámara, pero también otra prueba. Solo puedo confiar este holocrón a alguien que haya seguido mi senda y la comprenda. Busca las tumbas ocultas de los tres sabios y aprende a percibir los misterios de la fuerza como los antiguos Zefo. En este droide encontrarás cuanto necesitas para prosperar en tu viaje. Ve al mundo natal de los Zefo. Ahí hallarás la paz en el ojo de la tormenta. Buena suerte, Jedi. Y que la fuerza te acompañe. Supongo que eras tú a quien tenía que conocer. ¿Sí? Sabes, llevo solo mucho tiempo sin metas, escondiéndome. Eso no es vida. No para un Jedi. O un droide. Es como dijo Sir. Ya basta de esconderse. Oye, ¿quieres conocer a unos amigos míos? Creo que he encontrado lo que querías. Eso parece. Te estaremos esperando.
Amigo, se ve que los Cefo tenían cierto interés en Dathomir. Es extraño que a una cultura tan pacífica como la suya le fascinase tanto un lugar tan oscuro. Será más rápido que el camino de ida. Este sitio. Jedi usaba este lugar para estudiar la esfera. Aún siento su emoción. Que esa cosa huele peor que gris.
mataron al Boglin, ¿estaría defendiendo a su familia? Un cofre de estimulantes. Aquí. Espera, ¿puedes llevar más? Gracias, BD1.
De uno. Hola, pequeñín. Has pasado la prueba. ¿Sabías lo de BD-1? Sube a bordo. Hablemos dentro. Oh, BD-1, este es Gris. Hola, Gris. ¿Qué es eso? ¡Quita del sofá! ¡Quita de mi sofá! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Es BD-1. Está conmigo. Me da igual con quién estés. ¿Sabes lo que cuesta sacar las manchas de aceite de la tela de Potoli? Pues no. Oh. Espero que encontrarás algo mejor que este droide por ahí. Cálmate, Gris. Escucha. Vamos, Cal. La cámara la construyó una antigua civilización, los Cefo. Un Jedi llamado Eno Cordova escondió algo dentro. ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. La nueva generación de Jedi. ¡Lo sabía! ¡Ah, Cordova, viejo loco! ¿Lo conocías? Sí. Hace mucho tiempo yo fui su aprendiz. Cordova era solitario. Quizá ese droide y yo seamos los únicos que saben lo de Bógano. Un momento. ¿Un holo qué? Un holocrón. Contiene información solo accesible a los Jedi. Espera, creo que tengo uno por aquí. Usa la fuerza. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento comunicar que tanto nuestra Orden Jedi como la República han caído. Con esa lista de sensibles a la fuerza, podríamos reconstruir la Orden Jedi y vencer al Imperio. Vale, sin problema, por ella. Solo que el holocrón está en la cámara y para conseguirlo hay que seguir la senda de Cordova. Dijo algo sobre el planeta Dathomir y el mundo natal de los Cefo. ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de comida. Mira, antes de hacer nada, quiero saber algo. ¿Por qué ya no eres una Jedi? Tuve una experiencia que me cambió la perspectiva. Así que me cerré a la fuerza. ¿Pero quieres reconstruir la Orden? Creo que reconstruir la Orden es la mejor baza que tenemos contra el Imperio. ¿Qué crees tú?
Creo que no puedo seguir escondiéndome del Imperio, así que no tengo elección. Cal, mientras vivas, siempre tendrás elección. ¿Estás con nosotros? Estoy. Dathomir o Zefo, tú eliges. Cuando quieras irte, avísame. Estaré justo aquí. Te veo, sembrada. Está desolado. Necesito más semillas. Elijamos la próxima parada. ¿Dathomir? ¿En serio? Pues vale. Poniendo rumbo a... Espera, ¿quieres ir a Dathomir? Me sorprende que Córdoba fuera allí. Tendría una buena razón. Cuando lleguemos de la Mantis no me muevo. La luz de sol rojo no es buena para la piel. Aquí vivía una poderosa camarilla de portadoras de la fuerza llamadas las Hermanas de la Noche. ¿Usaban la fuerza como los Jedi? No. Estas brujas solo velaban por ellas. Su poder se centraba en engaños, ilusiones y manipulaciones. ¿Me recuerdan a alguien que conocía? Durante las guerras clon, las hermanas pactaron con un Lord Sith que las traicionó. Al final, asesinaron a casi todas o una masacre. Dathomir es un lugar mortal. Tengamos cuidado. No tendrás que repetírmelo. Nos acercamos a nuestro siniestro destino. Siéntate, chaval. Este lugar es peligroso y mortal. Puedo enfrentarme a lo que sea. Lo sé, Cal. Es una de las razones por las que BD-1 te confió la información de Córdoba. Qué suerte tenerte. ¿Sabes algo de las Hermanas de la Noche de Dathomir? Un poco, sí. Muchos Jedi ignoraban su existencia, pero ser aprendiz de Córdoba te daba cierta información privilegiada. Él siempre las encontró interesantes, como la mayoría de las culturas antiguas. ¿Y tú qué pensabas? Nunca llegué a venir aquí. No quería hacerlo. Recuerdo que fue por la época en la que empezamos a distanciarnos. La oscuridad siempre afecta de un modo u otro. Hablemos luego, Cal.